El fanalet. Presenta Jesús Abad. Nos vamos a seguir los pasos de una pareja, Erika, Iván. Los tenemos por tierras de Sudamérica, creo que todavía. Vamos a confirmarlo en todo caso. Erika Campdepadrós, Iván Clemente, ¿dónde estáis? Bienvenidos al programa Fanalet. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Pues aún estamos por tierras argentinas. Sí, Argentina ya parece nuestra segunda casa. Tenemos miedo de que se nos pase el visado de turista y todo, porque es tan grande el país y nos están tratando tan bien que estamos ahí y no sabemos cuándo nos iremos de aquí. Hay quien se estará preguntando, pero ¿no acabaréis de dar la vuelta al mundo? Porque os habéis quedado bastante tiempo por ahí, ¿no? En Argentina y en Brasil. Bueno, pero no tenemos prisa, así que no. La vuelta la vamos a dar, eso sí. Sí, a veces lo pensamos, de como vayamos a este ritmo no sé cuánto tardaremos en darla, pero bueno, lo importante, el medidor de la vuelta al mundo es el dinero. Y de momento lo estamos haciendo bastante bien, así que... Además más también, vale, claro, piano. Hemos empezado por los países más grandes también, es que sí, son enormes. Sí. Teníais la intención de ir a trabajar a una granja. Creo que ya habéis estado trabajando o estáis trabajando en esa granja. Sí, aún estamos aquí. Mira, hoy es nuestro último día. Mañana ya continuamos el viaje con energías renovadas porque realmente nos hacía falta. Sí. Hemos estado aquí un par de semanitas en el Bolsón, en una chacra, como le llaman aquí. Y nada, encantados. Es una, dijeron que es una estancia con donde alquilan unas cabañas y tal, también con animales, tienen huesas. Y bueno, hemos estado aquí un par de semanas. Lo que te comenté la otra vez es un movimiento que se llama Buffing, que es Worldwide Opportunities on Organic Farms. Dijéramos que te pone en contacto con granjas para tú dar tu tiempo y tu dinero, ahí tu tiempo y tu trabajo, y ellos te dan alojamiento, comida, y nada, hemos estado aquí haciendo de todo. La verdad que súper bien, ¿eh? O sea, nos han tratado, es que no os lo podéis imaginar, o sea, desde el primer día que llegamos, o sea, como unos miembros más de la familia, nos han cuidado un montón, no nos ha faltado de nada, trabajábamos 4 horitas por la mañana, de 9 a 1 más o menos, y a la 1 comíamos, y por la tarde, pues nada, teníamos tiempo para nosotros, para descansar, para hacer vlog, o para estar con ellos, para... O sea, que tampoco ha sido un trabajo súper duro. Pues el hecho de poder darle comer a las gallinas o hacer un poco de pastores, pues también habían 4 carneros que, bueno, teníamos que llevarlo de un lado a otro y también teníamos un ganso un poco peleón. Oy, 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 que tenías que ir con una bala en la mano porque si no te picaba. Y no, la verdad que ha sido bastante también divertido. También cuidar todo. De la huerta, sí. Arrancar las malas hierbas, poner abono, recoger, limpiar la piscina, recoger frutos, no sé, muy guay. Ha sido genial, de hecho, o sea, no nos queríamos ir. Ha sido estupendo. Y además aquí el Bolsón es, como dijéramos, un espacio entre montañas y todo el viento que hace en la Patagonia y si tan molesto. Aquí es como un oasis, dijéramos, dentro de la Patagonia. Entonces es un clima muy tranquilo, muy... muy veraniego, sin viento, y la verdad que... Hemos de decir que hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Porque hemos ido a parar con una familia increíble, no solo los dueños de la granja, sino todos sus hermanos, sus sobrinos, los abuelos, toda la familia que nos han tratado súper bien. Todos. Adriana y Guille de Portal Norte, la verdad que... Increíble. Un 10, ¿eh? Un 10, sí. Les ponemos, genial. Tengo entendido que habéis coincidido también con una celebración. Ay, sí, qué bueno, porque sí. Fue el 70 cumpleaños del padre de Adriana, que Adriana es la dueña de la granja. Y bueno, hicieron la celebración aquí en la granja y fue como, o sea, ¿sabes cómo en las películas americanas que alquilan las mesas, alquilan la mantelería, alquilan la cubertería y montan en el jardín como si fuera un banquete, una boda o algo así? Pues así, o sea, fue increíble, súper chulo. Sí, la verdad que esto sin el Buffing pues no lo hubiéramos podido vivir. Claro, pues hemos vivido algo como muy auténtico de aquí, de una familia argentina de toda la vida, y lo hemos podido vivir aquí con ellos, ¿no? Y ha sido una pasada. Genial. Y el otro día también fuimos al Bolsón, que bueno, había una manifestación a favor de la independencia del Poder Judicial y tal, que bueno, no queremos entrar en temas de política. Pero bueno, también estuvimos ahí con la gente y luego vimos las fotos y estamos ahí con la bandera argentina, con el mate debajo del brazo y dijimos, hostia, que estamos totalmente integrados aquí, ¿eh? Un poco más y nos empadronamos y todo. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido del día a día de una familia argentina, esta familia que habéis conocido vosotros? Lo bueno, buena gente que son, sí. ¿No? O sea, no sé, es que estamos... La verdad es que en general con todos los argentinos estamos como alucinando, porque es que son súper buena gente. Sí, es que te lo ofrecen todo y
no sé, es que no sé, en ningún momento hemos visto maldad por parte de nadie y yo creo que es lo que más nos ha sorprendido, no sé. Bueno, por otra parte también son bastante parecidos el tema de hacer comidonas con sí. la familia. Son muy familiares. Incluso ¿verdad? Más, creo que más. En España se ha perdido un poco, sobre todo también en las ciudades. Aquí como estamos más en ambiente campestre, todos viven cerca. Se ven muy se a menudo, sí, sí. De hecho, hoy vamos a comer también a casa de una de las hermanas, sí. El viernes fuimos a cenar también. No sé, como que se reúne mucho la familia. Y una de las cosas que nos llama la atención es que nos dicen que, por ejemplo, en España, sí que es verdad, para juntarse con los amigos o con la familia parece como que hay que pedir cita, ¿no? Que, hostia, espera que miro la agenda, pues no me va bien. Al igual quedas con los amigos para hacer una barbacoa de aquí a un mes. Y aquí es como más improvisado, ¿no? Más te llaman y te dicen, bueno, que voy a tu casa a hacer unos mates. O al igual ni llaman ni se presentan. Exacto. Y es aquí no necesitan una previa. Aquí no. Pues vienen o vas y ya está. Todo fluye, es como algo más natural y se juntan a hacer unos mates y lo que sea. Y comen un montón, ¿eh? Es verdad. Hemos comido, yo no sé cuántos kilos me he engordado, pero... Queríamos hacer dieta en la granja comiendo vegetales, pero nada. Hemos comido un montón. Hacen unos dulces buenísimos. Sí, sí. Pero bueno... Iremos viendo esas fotografías y escuchando, leyendo esos relatos que nos vais explicando a través de vuestra página web. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos que vais a dar después de abandonar esta granja en Argentina? Pues mira, de hecho, en teoría nos teníamos que ir hoy. O sea, hoy era el día que nos íbamos, hoy nos volvíamos a poner en carretera, a hacer dedo y a seguir la ruta. Teníamos que hacer dedo otra vez y nos daba una pereza después de estar 2 semanas aquí. Y claro, ahora volver a hacer dedo, volver a dormir en tienda de campaña con el suelo duro y tal. Bueno, a mí ya me apetece también, sí, ¿eh? Bueno, hay que ir alternando. Y al final, bueno, nos vamos mañana, que nos llevan aquí unos familiares de Adriana también. El papá de Adriana mañana se va a Chile y pasa por Bariloche, que es nuestra sí. siguiente parada, y nos llevan y nos dejan allí. O sea, vamos a Bariloche, que es un destino muy turístico, y lo que pasa es que ahora ya la gente, el turismo argentino, nos dijéramos que ya ha vuelto un poco a la ciudad. Y nada, de hecho tenemos que mirar bien qué haremos por ahí. Hay el Parque Nacional y la ruta de los 7 lagos. Sí. Tenemos que mirar también el tema de precios, cómo va y eso. Y bueno, tampoco tenemos mucha ansia de ver, porque el tema es que aquí los paisajes son bastante parecidos, ¿no? Bueno, pero ahora que vamos hacia el norte empezará a cambiar, sí, la cosa. Sí, sí, pero bueno, aquí en Bariloche aún son muchos lagos y tal. Es como que ya vamos tan lentos que ya hemos visto muchos paisajes así. Pero bueno, tenemos ganas sobre todo de llegar un poquito más al norte, que luego ya será, iremos a Mendoza, la tierra de los vinos, y ya al norte de Argentina, que es, cambia bastante la cosa. Hay Salta, que dicen que es hermoso, Jujuy, hay más lo que es la cultura indígena, el paisaje también es diferente, ahí es más desértico, bueno... Ya os explicaremos. Sí, 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 sí. ¿Queréis enviar un mensaje para las personas que nos están escuchando? Pues que, bueno, que siempre cuando mandamos un mensaje a la audiencia es para mandar saludos y abrazos a la gente, pero que esta vez nos gustaría añadir que todos aquellos que estén pensando en viajar o estén viajando ahora mismo y se planteen el probar la experiencia esta del buffing, de trabajar en una granja, pues que les animamos totalmente a que lo hagan, porque ahora que ya lo hemos hecho nosotros, hemos visto que es una experiencia preciosa, increíble, que se aprenden muchísimas cosas, que haces cosas que jamás hubieras pensado que harías y que es recomendable 100%. Exactamente. Pues Erika Candepadrós, Iván Clemente, volveremos a contactar próximamente y que tengáis una feliz ruta en esta vuelta al mundo. Perfecto, Jesús. A ver dónde estamos la próxima vez. Ok, un saludo para todos. Gracias, Jesús. Un beso. Gracias. Adiós. Apaguem el fanalet. Fins d'aquí a 7 dies. Adeu.